Escúchame, Julieta, yo preferiría hablarlo a solas esto. Sí, no, no, por teléfono no, y no quiero hablarlo acá en casa. ¿Nos podemos ver? ¿Cuándo? Ah, bueno, bueno, espérame ahí. ¿Eh? Bueno. Ah, otra cosita. No le digas a nadie que te llamé. No, no, que quede entre nosotros mejor. Yo después te explico. Bueno, voy para allá, espérame. Un beso. Chao. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué? ¿Mamá? ¿Qué? Vení, me voy. Mamá, mamá, me voy. ¿Dónde vas? Tengo que salir, tengo cosas que hacer. Ah, por lo visto insistís con tu jueguito. ¿Qué jueguito? Escuché toda la conversación. ¡Qué bonito! La señora madre escuchando atrás de las puertas. ¡Qué bonito! ¿Y qué tiene de malo si yo ya estaba enterada? Así que esto no es ningún delito, ¿sabes? Bueno, sí, insisto con mi jueguito. Insisto y lo voy a seguir haciendo. Así es. ¿Eh? Si Diego me quiere seguir, que me siga. Si no, que se jorobe. ¿Eh? Porque yo lo que quiero es que él tenga trabajo y que esté junto de nuevo con Julieta. ¿Eh? Porque es un favor que le debo de amigo. Claro, un favor que él no quiere aceptar. Ahora no lo quiere aceptar. Pero vos sabés cómo son estas cosas. Primero que no, después que sí. Cuando me empezó a gustar, que tenga trabajo, que esté con Julieta, vas a ver cómo le va a gustar. Ay, Lucho, ojalá no te equivoques, ¿eh? No, no me equivoco, no te preocupes, mamá. No, yo quisiera tener tu tranquilidad. Mamá, vos déjame a mí, no te preocupes, ¿eh? Que yo de esto sé mucho, en serio. Pero decime una cosa. ¿Qué? ¿Qué le vas a decir a Julieta? No sé, ahora lo pienso en el camino. ¿Cómo? Sí, lo pienso en el camino. ¿Sabes qué pasa? Yo quería saber si ella estaba interesada en hablar conmigo y que yo le contara algo. Y está interesada porque la llamé y me dijo que sí. Pero ¿cómo es que lo vas a pensar en el camino? Pero, por favor, ¿no ves que vos sos un loco? No, loco no. Bueno, sí, loco sí. Estoy un poquito loco. Pero lo que pasa es que tengo confianza en mí, ¿entendés? Eso es lo importante. Permíteme que lo dude. ¿Por qué? A ver, si a mucha gente le dijeron que estaba loca e hizo cosas que mejor no te cuento. Uno descubrió América. Sí. ¿Le sigo diciendo? ¿Otros se fueron por ahí? Claro, pero no inventaban mentiras. Eso lo hacen los políticos, nada más. Bueno, mamá, la mentira a veces hay que hacerla para que salga la verdad, la realidad, la luz. Pero terminala, no me vengas a mí con palabrerío, luz, mentira, por favor. Una mentira. Lo que vas a hacer es una mentira. Y una mentira es una mentira en el Japón, acá, en todos lados. Bueno, ¿y cuál es la verdad? Que ellos se quieren. Se quieren y están juntos. ¿Por qué? Por el orgullo. ¿Es así o no es así? Vos querés que yo te dé la razón, que yo esté de acuerdo con vos. Vos querés que yo sea tu cómplice, ¿no? Eso es lo que querés, chiquitín. Y si querés eso, es por algo, es porque vos no estás totalmente convencido. Porque me parece que sabés que lo que vas a hacer, lo que vas a inventar, no es nada bueno. Sos astuta. Sos astuta, mamá. Sí, soy astuta. Mira, salí. ¿Eh? Salí. Por algo yo viví unos cuantos años más que vos. Te descubro las intenciones, apenas las veces. Bueno, bueno, pero entonces si me descubrís las intenciones, sabés que tengo intenciones buenas. Muy bien. ¿Eh? ¿Qué podemos hacer? No sé. Pero algo para que Sebastián vuelva. Sí, no sabemos nada de él. Bueno, averigüen, porque fueron ustedes las que nos metieron en este lío, ¿no? No solamente ellas, Martín. Sí, también yo. Sí, Ana. Ana, querida. Ay, estaba asustada, impresionada. ¿Pero desde cuándo por estar asustada, impresionada, culpan al primero que se cruza? Por el aspecto, encima lo culparon, porque se les ocurrió. ¿No saben que hay tipos que son ladrones, se visten como reyes, hablan hasta cansar, se usan perfume francés, no saben? Sí, ya lo sé, pero... ¿Qué hacemos, Silvia? Hagan algo, por favor, hagan algo. Miren, en primer lugar, creo que tienen que hablar con Gaby, chicas. Sí, yo pienso lo mismo. Y bueno, vamos a buscarla, está acá cerca. Vamos. Dale, vamos. Oh, Dios santo. Decime una cosa, vos no pudiste frenar esta locura, ¿no se te ocurrió cómo? Pero lo intenté y no pude, mi amor. Sí, no. Absolutamente inútil. No, hizo todo lo posible, pero todos estábamos como locos. Sí, yo entiendo. Sí, sí. Bueno, voy a ver si puedo averiguar algo de él. No sé. Ay, habría que levantar la denuncia. ¿Qué denuncia? ¿Qué denuncia? ¿Qué denuncia, Ana? Sí, anoche, asustada. Yo hice la denuncia en la comisaría del barrio. Sí, lo describí y dije su nombre. ¿No te das cuenta que el tipo lo van a seguir, lo van a meter preso y no sabemos ni por qué? Martín, ¿por qué no vas a la comisaría y frenas todo? Sí, ¿eh? No, y metí a acompañar a Ana. Si Ana hizo la denuncia, tiene que levantar eso. Ana, yo creí que... Sí, Ana, vamos, ay, vamos. Por favor, Martín, sé bonito, no le digas a Pedro. No, Ana, no, vamos, por favor. Esta macana, sí, por vamos, favor, vamos. No se lo cuente. Dios. ¿Será posible, Dios? No, con ustedes no tengo nada que hablar, en serio. Gaby, tenés razón, pero escuchanos al menos, por favor. ¡Gaby!
No sé realmente dónde puede estar Lucho, porque lo estoy buscando hace 3 horas para decirle algo muy importante y no lo encuentro. No sé, desaparece. Él desaparece y no dice nada, ¿no? ¿Me hablabas a mí, corazón? No, a tu hijo le hablaba, al fantasma de tu hijo le hablaba. ¿Cómo? Sí, ¿dónde fue? A trabajar. Eso, creo que fue a trabajar, sí. No sé bien, pero a trabajar. ¿Cómo a trabajar? Si me dijo entraba más tarde. Hoy son las 11, me dijo entraba a las 3. Ah. No puede ser que se haya ido a trabajar. Ah, entonces habrá ido a cualquier parte. A cualquier parte, no sé. Bueno, igual es inútil pensar dónde puede haber ido, porque uno lo tiene al lado, ¿no? Hablando con él, se descontrola durante un instante, mira para otro lado y se va. Bueno. Se fuma, ¿entendés? Pero a lo mejor vuelve. Sí, seguramente. Cuando vuelva, decirle que yo le quiero decir algo muy importante. ¿Mm? Sí. Cuando vuelva de trabajar. Está. ¿Sí? Le digo, bueno, sí. Chao. Chao. Hasta luego. Pará. Decirle que la próxima vez, o sea, cuando él se va a ir, que avise. Está. Que me avise a mí con más tiempo, porque si no, yo no sé dónde puede estar. No puedo andar buscando bueno, esto. Está bien, está bien. Quédate tranquilo, no te preocupes, bueno, yo le digo. Chao. Otra cosita. No. No, te iba a decir algo más, pero no te lo voy a decir a vos, lo voy a decir a él. Porque no tengo por qué retarte a vos, en realidad le tengo que retar a él. Bueno. ¿No es así? Bueno, me alegro que te hayas dado cuenta, ¿no? Porque, bueno, yo ya estaba... En cualquier momento iba a bajar la cabeza, avergonzada. Bueno, sí, ¿no? Disculpame, no fue mi intención, la verdad. Ya sé que ustedes siempre tienen buenas intenciones. ¿Por qué decís eso? Porque no son capaces de pensar mal, porque, bueno, no sé, me parece que tengo la cocina. Ah. Hola. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué haces acá? Trabajando. ¿Trabajando acá? Sí, acá vengo a buscar una lista de precios que me olvidé. Ah, mira vos. Estoy trabajando muy bien, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, Julieta está muy contenta. Me alegro por las dos. La verdad, me pone muy contento. Diego, ¿por qué no volvés a la empresa? ¿Por qué no hablas con Julieta? Ella te va a entender. Y bueno, volvés a hacer lo que fuiste antes. Carolina, a mí no me interesa volver a lo que fui antes. ¿Entendés? A mí me pone muy bien que vos estés contenta y que Julieta esté contenta porque consiguió otro empleado y puede hacer lo que quiere con ese empleado. Pero yo sé lo que hago. Sé muy bien lo que hago. ¿Estás seguro que sabes lo que haces? Sí. Estoy seguro. Bueno, si hicimos eso fue por vos. ¿Te digo la verdad? Se nota muy poco. Bueno, Gaby, nosotras sabíamos todo lo que había sufrido con Beto y con el profesor de matemática de Andrea. Bueno, y no queríamos que sufras por tercera vez, porque iba a ser peor. Chicas, no traten de arreglar algo que no se puede arreglar. Bueno, pero déjanos explicarte, por favor. Ay, Gaby, vos también te metés en cada lío. ¿Ahora yo soy la irresponsable? Yo no me metí en ningún lío. Lo que pasa es que ustedes no se lo bancaron a Sebastián desde el primer día que lo vieron. No sé si por envidia... ¿Envidia? Sí, por celos, no sé celos. Por qué. ¿Pero celos de qué? ¿Qué clase de envidia? A ver, qué sé yo. No sé, porque es un chico más grande, porque no es de la barra, porque es atractivo, no sé por qué. Discúlpeme, pero... Creo que... no solamente yo tengo que recibir disculpas, sino que ustedes también me tienen que perdonar. Porque a veces el árbol no te deja ver el bosque. No te entiendo. Claro, lo que yo te quiero decir es que yo no me tendría que haber olvidado de que somos muy amigas. De que nos contamos todo, que nos apoyamos, que nos ayudamos. Y yo no soy tonta, no me olvidé de eso. Pero bueno, a veces pasan cosas y... En el medio están los sentimientos, no sé, la mala onda. Y por ahí vos no querés que te pase, pero no te das cuenta y pasa. Bueno, tenemos que reconocer que tuvimos bastante mala onda con Sebastián. Y te diría más, creo también que hubo un poco de envidia o de celos.
Bueno, lo importante es que sepas que no quisimos hacerte daño, David. Se nos fue la mano. Sí, creo que sí. Porque Ana hizo la denuncia a la policía. Sí. No sé, en este momento la policía lo debe estar buscando a Sebastián por todos lados. Bueno, pero Martín y Ana fueron a la comisaría para detener la denuncia. Sí, pero el mal momento lo pasamos todos. Bueno, perdóname. Mira, yo te prometo que te voy a ayudar, ¿sí? Sí, yo también, y mucho. Amigas. Sí. Bueno, ahora hay que esperar, ¿no? ¿Habrá llegado? A ver si tengo algún otro. No, este es solo nomás. Me lo tenés que llenar. Hola. Hola. Hola, Lucho, ¿qué haces? Buenas. Bien, te estaba esperando, sentate. Sí. Dejate preocupada por teléfono, che. Bueno, yo también estoy preocupado. ¿Vamos a hablar acá? Sí, ¿por qué? Ah, sí, quiero hablar. Va, está bien, vamos a ver qué podemos hacer. Martín, haceme un favor. Si esto hay que llevarlo a despacho, ¿sí? Y ahí esperás que te hagan los remitos. Después lo llevas a contaduría. Gracias, ¿eh? Listo, solos, por lo menos por un ratito. Sí, así es mejor. Decime, ¿qué pasa? ¿Es algo grave? Bueno, se trata de Diego. No, Lucho, discúlpame, pero te estás poniendo pesado, realmente te digo, en serio. Yo sé, Diego, yo sé, no pasa nada, no. Pero no se trata de ustedes dos. ¿Y entonces? Quiero decir que no se trata de sus problemas sentimentales. Si fuera así, ustedes tendrían que arreglar eso, yo no tengo por qué meter. No voy a venir a hablar con vos. Bueno, escúchame, si es por el trabajo, yo te cuento. Renunció él. Yo no tuve nada que ver. No, perdóname, tampoco es trabajo. Tampoco es de trabajo. No te entiendo, entonces. Se trata de salud. ¿De salud? Sí, Diego no está bien. ¿Cómo que no está bien? Pues si yo lo vi hace unos días y estaba perfecto, estaba igual que siempre. Escúchame, ¿qué es algo de ahora, de anoche, de hoy? No, es algo que viene de... Hace bastante. No puede ser. Bueno, sí, es así. Parece increíble, pero es así como te digo yo. Además, no te voy a venir a decir una cosa que no sé si es verdad. ¿Entendés? ¿Qué tiene una enfermedad? ¿Cuál? Bueno, yo te voy a explicar. Pero te pido, por favor, que esto no se lo cuentes a nadie. ¿Puede ser? Se mandaron esa macana. Ustedes no tienen remedio, ¿eh? Son dos plomos. No, un momento. Ustedes también tuvieron la culpa. Ah, nosotros ahora. Nosotros tenemos sí, la culpa. Sí, ¿cuándo sí, no? Sí, ustedes, porque ustedes dos se comprometieron a cumplir una prenda. Y cuando nosotros le dijimos lo que tenían que hacer, se casaron, en vez de decir que no tenían plata. Y le pidieron plata a Martín. Y Martín se olvidó de decirle a Verónica que había sacado plata de la caja. Y Verónica le contó a Ana que faltaba plata. Y Ana pensó que habían robado. ¿Y qué pasó? Acusaron a Sebastián. Claro. Y ustedes no dijeron nada, ¿no? No, al contrario. Ellas dijeron, no, Sebastián es muy bueno. No hay razones para sospechar de él. Pero vamos, y lo quisieron hundir bien hundido. Pero todo lo contrario hicieron. Bueno, basta. ¿La pueden cortar? ¿Pero por qué no dicen la verdad? ¿Qué verdad? Sáquense la careta y digan la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿Pero no digan la verdad? Pero si seguimos mintiendo, no decimos la verdad. ¿Qué pasa que están gritando? Pasa que todos sin vergüenza. Ah, nosotros somos ahora. Vas a seguir con que somos nosotros. Ya sé, se están peleando siempre por lo mismo, ¿no? Bueno, ¿por qué no tomamos el ejemplo de Gaby? Que es la que está peor y sin embargo nos perdonó. Gaby, nosotros no sabíamos que pidiéndole plata prestada a Martín iba a pasar todo esto, ¿entendés? Bueno, mira, lo hecho, hecho está. Ahora hay que solucionar lo otro, ¿no? Pero yo creo que Sebastián no vuelve más. No sabés. Mira, vos sos muy bueno, pero yo no soy ninguna tonta. Mira, si a mí me hacen una cosa así, o vuelvo para desquitarme o no vuelvo nunca más. Pero Sebastián no es una persona vengativa, ¿no? Bueno, yo me voy, no se peleen más. Total... Acá nadie tiene la culpa. Va, mejor dicho, la tenemos todos. Hasta Sebastián, que siendo tan misterioso no sabemos nada de él, ¿no? Chau, chicos. Chau. Chau. Y genial. Sí, es muy bien. ¿Y te acordás que Diego fue al médico? Que lo llevó Clara, que le hicieran
estudios o radiografías, no me acuerdo. Sí, me acuerdo, pero también me acuerdo que se había sido una pavada, que no era nada, era una gripe, una bronquitis, una cosa así. No era eso. Pero ¿cómo puede ser esto, Lucho? Disculpame que yo tomé esta actitud, ¿no? Pero no lo puedo creer. Mira, yo lo vi hace unos días y está exactamente igual que siempre. No tiene ningún síntoma de enfermedad, ni física, ni psíquica, ni nada. Claro, es una de las características de la enfermedad. Además, él disimula. Mucho disimula. ¿Cómo disimula? ¿Que él lo sabe, entonces? Sí, lo sabe. Lo sabe y no lo sabe. Porque viste cómo es esto de los enfermos. Nunca quieren darse cuenta del mal que tienen. Siempre lo esquivan. ¿Que esta enfermedad es incurable? No sé. Los médicos dicen que es una enfermedad difícil, que es una enfermedad rebelde. No puede ser. Pero él nunca me dijo nada a mí, ¿entendés? No, nunca me pidió un ratito para salir antes, para hacerse estudios, para... Nunca me comentó que fue al médico, nada. Claro, porque fue en la época que ustedes se habían peleado. ¿Te acordás con el tema del casamiento? Sí, nos habíamos peleado bastante. Bueno, fue ese día cuando hablaron. ¿Ese día fue? No, ese día no, el día anterior. ¿El día anterior? Uh-huh. Pero no me dijo nada, Lucho, ¿lo puedes creer? No te dijo nada porque, viste cómo es él. Pensó que lo ibas a tomar como una excusa. Pero es ridículo, ¿eh? Sí, yo sé que es ridículo. A mí me parece ridículo, pero digo, hace cosas ridículas, pero de buen tipo que es. De tipo sincero. Él no quiere ni que sospechen de él, ¿entendés? Es una barbaridad, ¿eh? Sí, yo le dije, es una barbaridad. ¿Y él? No le podés decir a Julita que no te pasa nada o ocultárselo. Sí, ¿y él qué te dijo? Que no quería decir nada. Que no quiere dar lástima. ¿Ves? ¿Cómo fue eso? Y decime una cosa, ¿y Clara? Clara tiene que saber, es médica, está enterada, ¿o no? Clara sabe algo. Sabe, pero Diego no la quiere preocupar. Es muy fuerte esto para que se lo banque él solo. Está bien, esta voz que le haces pata y todo, pero no alcanza. Bueno. Es muy serio esto, Lucho. Por eso vine a hablarte. Para que no se tenga que bancar todo solo. Yo sé que a vos, Diego, te interesa todo. Bueno, yo me voy a casa. Bueno, ¿no? Yo también. Hay que hacer un toco de cosas para el colegio. Sí. Uy, el colegio, pollo, me olvidé. El colegio. Bueno, anda a hacerlo. Yo me voy a quedar acá, a traer a mi vieja, a ver qué nos debe traer sobre Sebastián. ¿Sí, el colegio? Ya hice todo, querido. Ah, ya hice todo. Pero qué alumno complicado, por favor. Deme un beso, por Dios. Chao. Chao. Chao, sí. Hola. Hola. Se quedó sin tono. ¿Qué haces, pollo? ¿Cómo andas, Martín? Bien. ¿Sabes algo de Sebastián? Sí, lo detuvo la policía. ¿Qué? ¿Se apoderó todo? No, fue una desgracia con suerte dentro de todo porque... Llegamos justo a tiempo para levantar la denuncia. Sí, pero al mal rato, ¿quién se lo quita? Nadie, pero por lo menos lo vimos. Y no se va a ir sin dar explicaciones, como hubiese sido lógico, ¿no? Ay, esta noche voy a poder dormir tranquila. Bueno, por lo menos alguien que pide disculpas, ¿no? Es extraño. No, yo siempre pido disculpas cuando una macana, siempre. ¿Cómo andas, Sebastián? Bien. Mamá, ¿me acompañás a casa? Este teléfono no anda y quiero hacer una llamada. Bueno, vamos. ¿Eh? Sí. Fito, si vas a llamar a Gaby, no lo hagas. Porque yo me voy, ¿eh? Pero... Pollo, Sebastián no quiere hablar con nadie, ¿eh? Y vino acá para cumplir una promesa que me hizo a mí, nada más. ¿Puedo saber de qué? No. Sin preguntas, Fito. ¿Eh? Está bien, perfecto. No. Chao, Sebastián. Chao, che. Lamento que nos hayamos conocido en estas circunstancias. Chao, Martín. Chao, pues. Chao. Chao. Chao, bueno. ¿Tienes un cafecito? No. Ven, siéntate. Me voy a poner a escribir esa carta para Gaby. Creo que se merece una explicación, ¿no? Le voy a contar todo. Yo no me puedo enterar. ¿Si te quiere contarte? Pero... Creo que en esa carta se van a enterar de todas las cosas que ustedes pensaban que eran oscuras de mí. Aparte, para que no sospechen más. Aunque yo esté lejos. Vos sabés que yo te entiendo. En el fondo te entiendo, porque lo que pasaste recién no debe haber sido nada agradable, ¿no? Además debes estar un poco harto de todo esto.
Bueno, Gaby no te debe interesar mucho que digamos, porque... No, pará, pará. ¿Quién te dijo que no me interesa a Gaby? Supongo yo, porque si... No, pero suponés mal, Martín. ¿Vos me querés decir que ella te interesa? Sí, mucho me interesa. Entonces, no te entiendo. Mira, es posible que vos no me entiendas. Probable. Pero... yo te digo que a mí me interesa ella. Y realmente, por más que ella me interese... Yo no... No puedo decirte más cosas, ¿entendés? Sí. Sebastián. Sí. No sé cómo decirte esto, o sea que no es fácil para mí, pero... Esto que te voy a decir, podés tomarlo de dos maneras. Una como un consejo, o como un pedido de favor. Si habla, te escucho. Pero salgo, ¿eh? No, buenísimo, gracias. No hace falta. Me dejaste planchado, Lucho, no te lo dijiste. Y bueno, imagínate cómo estoy yo, ¿eh? Pero es que yo no entiendo, ¿cómo no me lo dijiste antes? ¿Cómo no viniste antes? Lo que pasa es que Diego puso pena de muerte si yo contaba algo. Si le decía algo a alguien, ¿entendés? ¿Pero por qué? Porque no quiere que se entere nadie, no quiere dar lástima. Y mucho menos con vos. Pero es que no sería lástima, ¿te das cuenta? Pero no te tengo que decir cómo es Diego. No. Y bueno. Es así, nadie lo va a cambiar. ¡Ay, qué cabeza dura es! Ahora esto vos no lo hables con nadie. Ni con Clara, ni con Carolina, ni con nadie. Te pido por favor. ¿Cómo puede ser? Escúchame, ¿qué hacemos? Mira, no sé, yo creo que tendríamos que hacer todo lo posible por Diego. No sé qué se puede hacer. Bueno, mejor dicho, sé qué se puede hacer. Yo quiero estar enterada, me vas a decir cosas y todo. Yo te cuento todo, no te preocupes. En realidad supongo que se puede hacer algo, pero no entiendo cómo. ¿Hacer qué? Mira, desde que Diego se fue de acá, está mal. Está tirado, está deprimido, está peor que nunca. Bueno, pero escúchame, él renunció porque él quiso, ¿viste? Fue una cosa de él, yo no le dije nada. Sí, sí. Yo sí estaba con bronca. Pero bueno, está mal. Y hay que ver si se puede hacer algo. Además, escúchame, estos arranques los tiene siempre. Esto yo no creo que sea por la enfermedad ni nada así, ¿eh? Bueno, sin embargo, el médico dijo eso. Que los cambios de carácter son parte de esta enfermedad. Como características. Lo que pasa es que no cambió mucho. Sin embargo, se nota más. Porque él hace las cosas sin pensar en lo que puede pasar después. Y decime una cosa, Lucho, ¿qué pensaste? No sé. Mira, yo te lo dejo como posibilidad. Después vos haces lo que quieras o lo que puedas. ¿Pero con qué? Que yo supongo que a Diego le haría muy bien volver acá. Yo creo que tenés que ir a hablarle y decirle que vuelva. ¿Yo? Sí. Sí, no sé. Convencerlo. Sin que se dé cuenta, claro, fingir. Mira, muchas veces hay que fingir con cosas para que otra persona esté bien. ¿Qué te parece? Todo este circo va a terminar cuando el león se coma a tu hijo. Seguro que se lo va a comer de un solo bocado. Y bueno, no te vas a quedar acá a ver la agonía de tu pobre hijito. Te metes en la cocina y no salís por nada, pase lo que pase. ¿Pero qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nada va a pasar, mamá. Va a pasar. Si yo te digo lo que va a pasar, vos serías cómplice mío. ¿Eh? ¿Y vos no crees eso? A mí me da miedo. Me da mucho miedo esto. Por eso mismo, yo lo hago por vos. Metete en la cocina, por Dios. Tenemos que hablar los dos, ¿eh? Después con tranquilidad, ¿eh? Después tenemos hablamos. Hablar. Porque a mí estos líos no me gustan para sí, nada. Mamá, metete en la cocina. Yo me meto en la cocina, pero vos y yo tenemos que hablar. Cerrá la puerta. Cerrá. Sí, cierra. Vete a solas. Por fin, viejo. ¿Qué hora llega esta noche? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué hora llega esta noche? Es tarde, muy tarde. Vos sí que sos un piola. ¿Por qué habla? Porque cuando yo te necesito, cuando un amigo te necesita, te borrás, vos te das cuenta. Bueno, macho, no te enojes, por favor, no te enojes, ¿sí? Bueno. ¿Está claro? A ver, bueno. Anda a atender, porque yo tengo que hablar con mi vieja. Anda a atender, por favor. ¿A quién voy a atender? No sé, a alguien, atender, al que sea, anda a atender. ¡Anda!
dream.